Bueno, gente, hoy estamos pescando acá en San Javier. Vinimos los del amigo Gastón. Vinimos a hacer una pesquita, si nomás como para pasar el día. Así que vamos a ir mostrando. Nos prestan la canoita esa con el Villa. Y vamos a andar pescando un rato. Vamos a pasar el día. Así que vamos a ver qué podemos sacar. Y vamos a ir mostrando. No da vuelta, sí, da vuelta. Da vuelta como loco. Una re paloma. Una re paloma. Una palometa. Una buena mora. ¿Está filmada? Está grabadita y todo. Yo las como igual. Bueno, mora, creo que esa mora. Está, oh. Pero es más grande.
rescatar, amigo. Piri, pe, pe, pe. Con ganas caer ustedes. Con ganas de total que nada. Un peligro si no sabe nada. ¿O no es? Claro. Si hay nada más de mojarte no va a pasar. ¿Será? ¿O no, tío? Pero si caigo al agua ahí no me va a más volver. Acá te voy a enseñar cómo se hace un vino en la isla. Lo más rico que hay. Tomate un minuto ahora. Primero el tío le echa el limoncito, el vinap. 50-50 de vinap. Y para cerrar, manao de naranja. Hace el honor, tío, abrilo. Mira lo que es, papá. ¿Eh? Limoncito, todo ahí.
Dale. Ahí. Mirá, amigo. Sacalo, boludo. Pesca con devolución. Tosco. Tosco. Era, una boguita. No te va a pasar la que a mí, boludo. La cola, te digo. Así es chiquita. Son esas las que hinchan las bolas. Por eso se compra un copo, por eso. La otra fue a flote, para allá. No, una boguita. Una boga. Ahora es que la levantamos despacito. Ah, está enganchada el ojo, está bien enganchada, así que. ¡Qué barre! ¡Qué fuerza que tienen! Engancha el anzuelo. Mira. ¿Está largo? Ah, pero le van a comer las palometas. No, no hace nada, tiene nada rápido. ¿Está todo sangrando? ¿Eh? Y largarle, bolsita.